Hola, ¿qué tal, chicos? Bienvenidos a este canal una vez más. El día de hoy vamos a ver cómo pasar un chip de UNEFON ilimitado a UNEFON 2.0.3. Es un esquema diferente de cobro. En UNEFON ilimitado tenemos 24 horas de uso continuo, pero me parece que el límite es 1 giga o menos. Y en este video les voy a mostrar cómo salir de ese esquema de UNEFON ilimitado y llevarlo a otro esquema donde la ventaja más que nada es el tiempo, aunque te dan menor cantidad de datos para llamar, pero amplía lo que es las llamadas y los mensajes ilimitados. Lo primero que van a hacer es bajar desde la Play Store la aplicación de Mi UNEFON, o también pueden ir por medio de Chrome, ya sea en su teléfono o en la computadora, a la página de Mi UNEFON. En ambas es lo mismo, y en la descripción de este tutorial les dejaré la liga para que vayan a cualquiera de ambas. Yo lo voy a hacer desde la aplicación, obviamente ya que la tengan descargada, y ya que estén en esta parte van a ir a lo que sería regístrate. Si están en Chrome, ya sea en su celular o en computadora, también tienen que ir a la opción regístrate y tienen que ingresar el número telefónico desde el cual están haciendo el registro. Van a pulsar en continuar. Por ejemplo, aquí me apareció esto. En este caso, pues lo voy a continuar desde la computadora. Contraseña temporal. Se ha enviado una contraseña temporalmente al número y nos mencionan el número desde el cual estamos haciendo el registro. A veces es un poco tardado la respuesta de estos mensajes, así es que en un momento nos vemos. Bueno, después de horas de espera y de varios reintentos, llegó el mensaje. A veces no llega a la primera, así es que yo les sugiero que intenten varias veces hasta que les llegue el mensaje. Bien, vamos a ver el código 290606 03. Pulsamos en entrar y vamos a agregar nuestra contraseña, y ya que esté listo pulsamos en entrar. Agregamos nuestro nombre y agregamos nuestro correo electrónico. Ponemos nuestra fecha de nacimiento y pulsamos en continuar. Y como pueden ver, ya estamos registrados. Tenemos nuestro nombre, nuestro número de teléfono. Nos dice el plan en el que estamos. En este caso sería un UNEFON ilimitado 100. Y cuánto tenemos de saldo disponible. Lo que es los datos, las redes sociales, los mensajes y las llamadas las tengo por 24 horas. Hoy es 23 de septiembre, las tengo hasta el día 24 de septiembre. Para cambiar de sistema vamos a ir a estas tres líneas y vamos a buscar la opción que dice cambia tu plan. En esta parte nos va a decir los planes que están disponibles en ese momento, que sería UNEFON por segundo por 10 pesos y UNEFON 2.030 por 10 pesos. Vamos a seleccionar este y vamos a pulsar en cambiar. Dice que tiene un costo de 10 pesos, pero por lo general no he visto que se cargue esa cantidad. Ingresamos nuestra contraseña y pulsamos en continuar. Al parecer sigue teniendo problemas esta aplicación. La verdad es que es muy común en UNEFON. Yo lo voy a hacer desde mi computadora. Voy a ingresar mi número y obviamente mi contraseña. Si quieren pueden guardarla. Y como pueden ver, son los mismos datos que tenemos en la aplicación en el teléfono. Aquí también vamos a buscar lo que sería cambiar tu plan. En este caso nos aparece en esta parte del menú. No hay que pulsar en ninguna opción. Solamente aquí en cambia tu plan. Seleccionamos el plan al cual queremos cambiar, que sería UNEFON 2.030. Ingresamos nuestra contraseña. Como ya la hemos guardamos, solamente nos pide confirmar y pulsamos en cambiar plan. Y como pueden ver, el plan ha sido cambiado por UNEFON 2.030. Vamos a pulsar en aceptar. Y en esta parte ya se ve reflejado el cambio. Igual si pulsamos en nuestra aplicación, si salimos y volvemos a entrar a la aplicación, nos va a aparecer el cambio también en la misma. Tienes un UNEFON 2.030. En este momento
ya cambió el esquema. Por ejemplo, en datos dice que tenemos ilimitado. Realmente no es ilimitado. Si nosotros entramos a lo que sería el navegador o videos de YouTube, se va a ir descontando de este saldo. Y la vigencia sería hasta el 19 de octubre, o sea que son 30 días. En donde sí tenemos servicio ilimitado sería en minutos, a llamadas y en mensajes. Igual los tenemos hasta el 19 de octubre y en redes sociales también tenemos 30 días para usar WhatsApp y me parece que también Facebook y Twitter, aunque aquí no aparece. Este saldo yo les recomiendo que si no lo quieren gastar en datos, también pueden comprar aplicaciones. Ya las llamadas, mensajes y redes sociales son aparte y les van a durar durante este periodo de tiempo. Entonces pueden consumir este saldo en aplicaciones si ustedes gustan. Bien amigos, hasta aquí este tutorial. En cuanto se me acabe el servicio que tengo ahorita activado con este cambio, voy a ingresar 100 pesos y vamos a ver qué beneficios nos da ya siendo usuario recurrente de este paquete Unifone 2.0. Muchas gracias amigos y nos vemos en el próximo video.